Hola, hola, bellas almas, ¿cómo están? Un abrazo de mi corazón al tuyo. Aquí te saluda tu amiga Nieves Martínez. Así me encuentras en YouTube y en Facebook y en Instagram me encuentras como Nieves Martínez o Nieves La Paz Interior. También en Telegram me encuentras como Nieves Paz Interior. Si aún no te has sumado a mis grupos, eh, el secreto mejor guardado de Facebook, te invito a que lo hagas en estos momentos. Que te des una vuelta por mi página web nievesmartinez.com.mx donde encontrarás mucha información, donde encontrarás el blog con muchísimos artículos y además encontrarás información de diferentes cursos que pueden serte de muchísima ayuda en estos momentos en que vivimos como humanidad. En mi grupo de Telegram comparto muchísima información que normalmente no puedo compartir por otros medios. Me encuentro en estos momentos en la gira con Yauma, como bien saben, dando el curso de sanación avanzada y aplicaciones desde el ser y expansión del ser y desfases y multisfases y aplicaciones desde el ser. Con lo cual estamos en estos momentos en Montevideo. Y lógicamente, como ando en los cursos, pues no tengo mucha oportunidad de hacer los videos en vivo a los que tan acostumbrados están. Pero pronto reiniciaremos actividades en vivo eh, una vez que ya eh, terminemos con la gira. De todas formas, como no me gusta fallarles y siempre me gusta estar al tanto y que ustedes estén eh, informados de todo lo que sucede y de toda la energía correspondiente, pues por eso estoy aquí. Porque venimos ahora adentrándonos en la época del de equinoccio. Y también en la época que ya empieza a sentirse en la temporada de eclipses. Como saben, esto representa dejar ir cosas y esta, eh, esta energía viene muy relacionada con todo lo que son los vínculos. Y el primer vínculo es, ¿cómo está tu vínculo contigo mismo? ¿Cómo te relacionas contigo? Porque de ahí parte todo. O sea, podemos hablar de relaciones con los demás, podemos hablar de cómo estamos, eh, de las cosas que van a suceder, pero el punto más fundamental es que todo parte de cómo es adentro es afuera. Estamos eh, en, en la película que ya hemos hablado muchísimas veces y por eso este equinoccio nos eleva, digamos, una microdosis de temperatura y de frecuencia vibracional para catapultarnos a la, a la temporada de eclipses y todo lo que esté discordante en nuestra vida nos va a poner a eliminarlo. Todo vínculo, toda relación tóxica, toda relación donde te estés deshonrando a ti mismo para darle gusto a los demás y no estés sintonizando contigo mismo, realmente va a tener situaciones caóticas. ¿Por qué? Porque vivimos un momento muy potente energéticamente. Entonces, todo lo que se viene en estos momentos se trata de guardar el equilibrio, de mantenerte en paz. En este estar equilibrados, en este equinoccio, pues como sabemos, se trata justamente de estar eh, en equilibrio. Y si no estamos equilibrados, ¿eh? es decir, nuestro, nuestra energía femenina y masculina, nuestro yin yang, nuestras dos polaridades tienen que estar en esa eh, unión, en esa integración, pues lógicamente eh, vamos a estar eh, en este desbalance, en este desbalance donde eh, podemos estar eh, con la fuerza de la luz, donde estemos en esta armonía o donde tengamos la fuerza de la oscuridad. Cuando hablo de estar equilibrados es entre esta eh, luz y esta sombra nuestra. Esta sombra nos va a mostrar mucha ira, mucho enojo, mucho miedo por estar deshonrándonos a nosotros mismos. Cada vez que estamos en, en la fuerza de la oscuridad, realmente estamos, estamos ahogándonos a nosotros mismos, estamos consumiéndonos. Y en ese consumirnos, realmente entramos en el desamor, ¿eh? que es el. Eh, estamos fuera del amor a nosotros mismos y. Y como si nos estuviéramos eh, asesinando a nosotros mismos, porque eh, todo lo que es ira, enojo, miedo, te consume. Entonces, eh, cada vez que tú en estos momentos te deshonres a ti mismo por dar gusto a otros y estés yendo en contra de tus principios y valores, cada vez va a hacer que tú estés más en, en frustración interna. Mientras que al contrario, cuando tú estés en la alegría, en la paz, en el amor, en honrarte por encima de todo, pues lógicamente esto te va a unir a la fuerza de la luz. Y la fuerza de la luz que hace eh, expansionar el ser, eh, traer mayor energía y mayor frecuencia vibracional en todo momento. Entonces, ¿por qué es importante este momento? Porque nos estamos acercando al equinoccio y el equinoccio nos habla de equilibrio. En el equilibrio realmente es donde radica tu maestría y eso te permite acceder a tu propia soberanía desde la paz eh, y desde la integración, donde es entras en el equilibrio de tus dos polaridades, de tu parte luz y sombra, eh, en aceptación completa de quién eres, sin rechazo, sin frustración, sino aceptándome tal cual soy, con mi luz y mi sombra. No muestro renuencia, pero cualquier cosa que me reflejen afuera va a ser también un disparador y entonces todos los vínculos eh, van a cambiar. Va a haber relaciones donde ya no me siento a gusto, donde ya no me siento cómoda y eh, en estos próximos dos meses se me va a invitar a salir de toda situación tóxica. ¿eh? Tenemos el equinoccio, el día 19 de marzo tenemos... Este, eh, después eclipse dos eclipses que nos van a, em, a empujar a impulsar para que realmente eh, te ponen a prueba para ver si estás en tu temple y estas estos son pruebas y retos que todos tenemos que pasar en estos momentos de diferentes formas donde vayamos integrando y dándonos cuenta qué tanto estamos en la templanza. Eh, es decir, el templo de Dios eh, no, no puede estar eh, yendo como un péndulo. Y esto es algo que vamos a ver muchísimo eh, en todos los aspectos. Eh, a nivel social, político eh, y geopolítico, vamos a ver las balanzas este, pendulear. O sea, lo que políticamente había sido un dogma hasta ahorita y había estado la balanza de un lado ahorita la vamos a, a ir viendo eh, pendulear hacia el lado opuesto esto va a ser muy notorio eh, a nivel política donde ha estado todo en, en un desplazado en la balanza hacia la izquierda ahora vamos a ver el péndulo del otro lado por qué porque en realidad volvemos a, a entrar en una falta de temple. Entonces tenemos que llegar a, a entrar en unos estados más neutros. El estado neutral eh, no nos saca de nuestro centro. Obviamente esto como seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo, pero tenemos que aprender a no reaccionar, sino a accionar, entender que, que todo pasa por algo y al final... De todo tenemos que ir aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? De cómo nos relacionamos con nosotros y con todas las situaciones que nos acontecen. Eh, ¿Son retos? Sí. ¿Son adversidades? Sí. Pero cómo reacciono o acciono ante las adversidades, ante todas esas situaciones que me suceden en mi día a día, en mi acontecer diario, entre las contrariedades que, que se que se suceden en la vida porque la vida no es todo miel y hojuelas a este plano hemos venido a experimentar justamente todo este tipo de circunstancias y a aceptarlas sin sacarnos o por lo menos sacarnos lo menos posible de nuestro centro entonces eh, esa eh, la, la maestría la soberanía que nos trae estar a nivel multidimensional es a través de la unidad y lógicamente la, uni la unidad eh, cuenta con la diversidad, no solo la adversidad o el que me vaya bonito, sino la diversidad que resulta vivir la divinidad con las diferentes opciones siempre en presencia y en conciencia. Esto me trae una nueva forma de vivir donde estoy con, en conexión con mi ser, con mi esencia divina, en presencia, en la esencia divina, en todo momento, donde nada ni nadie tiene la fuerza para quitarme el poder. No me quito, no me resto mi poder personal, sino que al contrario, estoy en, en una línea de tiempo porque tenemos que, que darnos cuenta que la linealidad como la conocemos, pasado, presente y futuro, esto está desapareciendo. O sea, a mí ahora, por ejemplo, hay algo que, que ya me cuesta muchísimo trabajo, ya no sé en qué día vivo. O sea, el tiempo lineal como lo venía conociendo, mmm, se me desapareció. Eh, tengo que de pronto ir al teléfono y ver este, qué día es, este, en qué hora, porque yo ya ando perdida en la linealidad tal cual. ¿Por qué? Porque el tiempo es esférico, entonces eh, el tiempo como tal, en la forma en que veníamos acostumbrados, pues desaparece y entramos en una nueva forma de eh, vivir y de entrar en sintonía. Lógicamente, ahí nos recordamos a nosotros mismos eh, que somos viajeros en el tiempo, que somos eh, viajeros del tiempo en todo momento, donde trasciendes a través del amor incondicional. Y vives en la alegría del presente, de la presencia. Esto es mi momento, esto es lo que estoy viviendo. Y ahí es donde se trasciende en todo momento la dualidad. Entonces, lógicamente, cualquier vínculo o cualquier relación que te lleve a estar en enojo, en miedo, en ira, en coraje, en sentir que te estás traicionando a ti mismo, te va a bajar tu vibración. Y ahí es donde tienes que considerar cuáles son esos vínculos que te mantienen en baja vibración. Porque el alma eh, te pide en estos momentos eh, y a través de estos eclipses y a través de estos eh, próximos eh, dos meses que resuelvas ya todo lo que te jala y todo lo que te baja tu frecuencia vibracional. Todo lo que te hace... Eh, eh, en un momento dado no poner límites, eh, permitir abusos, eh, eh, situaciones donde no te sientas el merecimiento, donde no sientas más que rechazo, donde no te sientas amada, pues es el momento de poner límites, decir basta, porque no es que tengo yo que estar en felicidad permanente, pero sí tengo que honrarme a mí mismo por encima de todo. Esto es justamente... Empoderarse es el ser que vuelve a recuperar su poder personal y vive en estado de plenitud, estado de plenitud, estado de dicha, estar en, en la gracia divina del ser divino que eres. Y esto representa dejar de estar penduleando entre pasado y futuro para estar en presencia. Esto es vivir en espíritu, vivir en este instante vivir en esa en ese momento donde este renacer ¿eh? este eh, forma de vivir en conexión con el ser tiene que ser siendo no haciendo siendo en todo momento coherente siendo en todo momento honesto siento íntegro siendo eh, un ser de luz, de paz y amor, donde seas coherente en todo momento. Entonces, lógicamente, esto te va a traer una frecuencia vibracional completamente diferente que representa justamente darte cuenta si estás en sintonía con el ser, eh, porque, a ver, un ser que, que vive en sintonía con su esencia divina está expresando la verdad, está eh, expresando su maestría. Es decir, a las pruebas y a los retos funciona desde esa templanza, este, este temple interno, donde el templo eh, de Dios, que soy, realmente vivo desde mi centro y nada ni nadie tiene el poder de sacarme de mi centro de equilibrio. Entonces, este equilibrio, este equinoccio nos va a, a poner a prueba y nos va a, a ayudar a darnos cuenta qué tanto estamos eh, viviendo en ese, eh, en ese equilibrio. Porque lógicamente hay eh, situaciones donde tenemos que eliminar el equipaje viejo, donde tenemos que eliminar para iluminar. Y entonces iluminarse ¿eh? es el ser que recupera su propia luz. No haciendo, sino siendo donde tú estás siendo, automáticamente la gente no tienes que convencer a nadie, no tienes que decir a nadie cómo vivir, ni cómo comportarse, ni qué tiene que hacer, ni qué no tiene que hacer. Y es más, cada vez que caes en los prejuicios o juicios de, ay, este está dormido, este está no sé qué, este está no sé cuánto, este es un ilusorio, eh, yo, mmm, algo que me llama muchísimo la atención en las redes, es que eh, automáticamente muchísima gente está haciendo eh, negocio a través de likes, este, porque es muy fácil colgarse de criticar a fulano o a mengano, pero qué que esas personas se llamen despiertos, cuando lo primero que desaparece en un ser despierto es el juicio y la crítica. Entonces, se me hace muy llamativo que todas las personas andan subiéndose al burro de... de enjuiciar y criticar, porque ahora es muy cómodo este, tener likes acerca de fulano o de mengano o de no sé quién o de no sé cuántos, con lo cual realmente eh, te llames eh, una conciencia despierta, no porque yo soy muy despierto, yo me quedo diciendo, madre mía, pues que entonces, este, ¿qué podemos esperar de los dormidos? Eh, así, porque es que eh, si los despiertos están enjuiciando y criticando a diestro y siniestro, entonces, este va a ser el juego de nunca acabar. Bueno, pues parte de lo que vamos a, a tener que darnos cuenta, y sobre todo con todo lo que se está moviendo a nivel social, político, económico, en estos momentos donde vamos a ver revelaciones, donde muchas cosas van a ser mostradas, tendrás que darte cuenta cuál es tu posición en el mundo. Porque si tú no eres capaz de mantenerte neutro, entrarás otra vez en el juego y en el pimponeo. Entonces no puedes pretender cambiar en, en los vínculos, este, en cómo te relacionas, si tus posiciones son de crítica y de enjuiciamiento constantemente. Por eso te preguntaba hace un momento, ¿cuál es tu relación contigo? ¿Eres una persona que se censura y se critica de forma constante o eres una persona que también se reconoce como un ser humano y como ser humano estás en este proceso? de aprendizaje, donde no todo es perfección en todo momento. Sin embargo, eres capaz de darte cuenta y decir, Chin, aquí la estoy regando, aquí en juicio, aquí caigo en crítica, aquí todavía me falta por trabajar determinadas cosas. Eh, está el tiempo tormentosísimo en Montevideo y bueno, está tronando eh, tremendamente y bastante lluvioso. Entonces es muy importante que nos demos cuenta en, en dónde estamos eh, regándola todavía, en dónde aún tenemos cosas que trabajar y cosas que darnos cuenta, porque la mayoría de las personas a través del ego creemos que ya lo dominamos todo y la verdad es que todavía nos faltan muchísimas cosas por trabajar. Entonces es momento de darte cuenta, bella alma. ¿Cómo está tu relación contigo? ¿Cómo estás contigo mismo? Es muy importante. Entonces va a haber cambios sustanciales que se te van a pedir, que tu alma va a pedir que te des tu lugar en el mundo, que realmente sepas poner límites, que realmente te liberes de los miedos. ¿eh? Porque es muy fácil decir, y yo no tengo miedo, pero a la hora de accionar, me muevo siempre en miedo y enjuiciamiento hacia todo el mundo. Entonces, cuidado también. Y cuidado con los egos espirituales porque están en la orden del día. Hay que tener mucho cuidado porque muchísimas personas canalizan eh, o dicen que canalizan y también están en todo momento porque... Eh, la Madre María no sé qué me dice, que, te, que les diga que hagan esto y que hagan lo otro, ningún ser de luz te dice qué hacer. Cuidado con todo esto. Cuidado con los gurús que te están diciendo qué hacer en todo momento. Ningún ser de luz te dice qué hacer. Siempre va a respetar tu libre albedrío. Esto es bien importante. ¿Eh? ni te da pistas para que estés eh, teniendo que hacer sino el autodescubrimiento es tu propio ser lo que te va a llevar a que tú mismo te des cuenta porque nadie interfiere en tu libre albedrío ni siquiera eh, dios padre madre o sea esto eh, realmente tenemos que empezar a tenerlo en cuenta y darnos cuenta en donde a veces caemos en manipulaciones externas que es muy eh, factible, con todo lo que está sucediendo en este proceso también de desinformación. Entonces, mmm, lo único que yo quiero decirte en estos momentos es que seas consciente de a quién le estás entregando tu poder personal, que es fundamental, porque empoderarse es el ser que recupera su propio poder, porque es tu divinidad, es reconocerte como ese ser divino, donde no necesitas intermediarios, donde tu conexión con la wifi del universo, con, con ahora sí que con, con la antena divina, es directa, tienes comunicación directa. No necesitas intermediarios de ningún tipo, no necesitas ningún arquetipo, ni ningún angelito, ni ningún arcangelito, ni ninguna madrecita, nadie. No necesitas a nadie, y no has venido a honrar a nadie, ni el camino de nadie. Has venido a honrarte tú. Esto es bien importante. Entonces, en los vínculos que tú estableces es recuerda a quién le estás entregando tu poder y tu soberanía. ¿Quién crees que es más que tú? ¿Quién crees que tiene mayor legitimidad que tú? ¿Quién consideras que es un maestro? Porque además a lo mejor tiene la cátedra de no sé cuánto, que ya sabemos que hay muchísimos engaños y que están. Estás entregando el poder a lo mejor a alguien que él mismo ni siquiera es consciente de, eh, de que no sabe lo que cree saber. Me explico, ¿no? Entonces es muy importante que tú seas tú el ser soberano que dirige tu vida. ¿Hacia dónde quieres ir? Cuestiónatelo todo. No me creas a mí, no le creas al otro, ni al otro, ni al otro. Realmente date cuenta que en ti está... Eh, toda la capacidad, que todo lo que estás buscando ahí afuera está dentro de ti. O sea, divinidad activa en acción en todo momento. Sé el ser divino que te corresponde ser y agarra tu propio, tu propio estandarte de vida. Ese es el momento en que estamos viviendo. Entonces, el primer cambio tiene que ver contigo, cómo te relacionas contigo y cómo estás eh, viviendo esta unión eh, mágicamente contigo. Porque en el momento en que tú te honres a ti mismo y estés eh, generando una relación amorosa y coherente contigo mismo, las puertas de todo se van a abrir, todos los caminos se van a abrir. Porque esa verdad te honra y te hace libre, y esto te permitirá caminar que las aguas y, y el cielo se abrirán para ti. Es el momento de florecer. Es el momento de ser esa flor que se expande y que salga de las profundidades absolutamente de cualquier lodazal, y como flor de loto, realmente abrirse. No importa lo que esté ahí abajo, dejar este victimismo, de, de dejar de pensar, ay, tengo sesenta y tantos años, y como ya soy viejita, no, o sea, sabes que mi reina, te quedaste en una vieja película sesenta y tantos años en estos momentos es una persona muy joven pero es tu elección verte así y lo respeto pero no puedes jugar a la víctima y esto lo digo para mucha gente que está en esa, en esa situación porque me contactan constantemente y se ponen en posición de, de víctima entonces aguas porque en estos momentos hay una bifurcación también en cómo deseo vincularme con la edad que tengo y la edad que conciencialmente puedo vivir, porque los jóvenes hoy en día pueden ser gentes muy mayores. Yo conozco gente de treinta y tantos años que verdaderamente son viejitos y conozco gente de ochenta y tantos y noventa años que son jóvenes de espíritu y que realmente su ser sigue siendo dinamita. Entonces, ¿en dónde decides tú ubicarte? Esto es la relación que tú guardas contigo. ¿Qué vínculo guardo con mi ser? ¿Eh? ¿Soy la viejita? Eh? ¿Porque ya he decidido etiquetarme? ¿Mm? ¿Y que el mundo me retiene que resolver mi vida porque ya tengo 60 años o no sé cuántos? ¿Eh? No, aquí entra justamente el cómo yo me siento, no el cómo yo me veo, cómo las normas del juego eh, 3D me decían que yo soy, sino realmente el cómo yo me siento. Y esto es importantísimo, ¿m? porque hay gente que a los 60 años decide este, que está en su segunda juventud, ¿eh? como es mi caso casi, ¿eh? que no los tengo, pero dentro de poco, y yo he decidido ser una persona proactiva y adelante con mi vida, y hay personas que... Eh, a los sesenta y tantos, digo, ay, es que yo soy, no sé qué, no sé cuántos, y yo estoy con la pensión, se grabó un chip, cambia el chip, bella alma, porque este es momento de resurgir, como el ave fénix, volver a surgir de las cenizas. Entonces cambia tu chip porque en estos momentos te pueden quedar 40 años por delante. Entonces, lógicamente es momento de que tú cambies. Este chip, porque es casi la mitad de tu vida, mi reina o mi rey. Entonces, es ahí donde tú tienes que colocarte en esta bifurcación que te llevan las nuevas líneas de tiempo, si decides quedarte como el, en el viejo patrón 3D o decides quedarte en la temporalidad. Y entonces verás cómo tu mundo cambia. Por eso es muy importante los cambios en los vínculos, pero el vínculo primero tiene que ver de mí conmigo cómo me pienso, cómo me siento y cómo actúo en cada momento de mi vida. Y esto creo que es fundamental para dar pasos en una nueva línea de tiempo, en una conexión con el ser, con la divinidad activa y realmente que retomes tu papel en el mundo. Porque todos los que tenemos arriba de 50 años estamos en estos momentos en un momento de tomar una acción diferente con la vida. Y entonces te invito a que tú tomes bastón de mando a que te reconectes con tu divinidad y a que realmente seas una persona en que siendo y haciendo eh, desde una visión completamente distinta entres en una sintonía y en un equilibrio que te va a traer mucha armonía y mucha paz porque ya terminaste una rueda a los 52 se termina una rueda como decían los mayas, y es el momento donde inicias de cero. Entonces ya tienes la maestría y la sabiduría que necesita ponerse en acción. ¿Mm? Date cuenta de que esa nueva vuelta es importante que la honres en el camino. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces vienen grandes cambios que todo lo que no decidas hacer de a la buena, tu alma te va a empujar a que tomes acciones y a que sueltes todo lo que traes cargando, porque ya no es tiempo de cargar equipajes que son lastres en tu camino y que te van bajando y drenando energéticamente en todos los aspectos. Es momento de caminar honrarse y cambiar las formas en que te relacionas para vivir en paz y en equilibrio, ¿eh? en paz y equilibrio de tu luz y tu sombra, aceptación de quién eres en verdad. Así que, bella alma, te mando un abrazo en mi corazón al tuyo, espero que te haya sido de ayuda este, este videito. Te invito a que le des me gusta, a que compartas con más personas y a que lleves esta información. Gracias por suscribirte, si aún no lo has hecho, a mi canal y Déjame tu comentario, me encantará leerte. Te mando un abrazo de mi corazón al tuyo. ¿Mm? Bendiciones infinitas, bella alma. Nos vemos pronto. Por cierto, habrá grandes sorpresas con las giras de Yauma y Mío muy prontito, nuevas ciudades, nuevos países. Te veo pronto. Bendiciones, bellas almas.